フェムト粒子の濃度は軽微ですが、上昇の傾向が見られます。通信およびレーダーの補正レベルを調整中。各機のデータリンク開始。小隊の通信回線を開きます。幾多の戦いを重ねてきたお前たち。この程度。Los juegos de mecha siempre han sido un nicho algo limitado, pero es innegable que de unos años para acá, este tipo de experiencias han ido en picada, con pocos lanzamientos relevantes y muchas veces simplemente ligados a una propiedad intelectual como Gundam o Battletech. Es por esto que Demon X Machina, disponible en el Switch, me llamó tanto la atención desde su anuncio hace ya unos años. No solo porque tiene grandes quesos como Kenichiro Tsukada y Shoji Kawamori, que le dieron vida a las moles de Armored Core, sino porque este título tiene su propio mundo y trasfondo que explorar. El mundo de este título está en completo caos. La luna se ha fracturado y subsecuentemente se ha estrellado contra la Tierra, trayendo consigo una era apocalíptica donde el cielo es completamente rojo y las inteligencias artificiales que en teoría deberían protegernos acechan a la humanidad. En medio de esta precaria situación nos encontramos nosotros, el más nuevo mercenario de Orbital, una organización que maneja la seguridad de lo que queda de la humanidad y de paso crear trabajos para pilotos de Arsenal, los mechas de este universo, para proteger a varios conglomerados mercantiles que básicamente se la pasan peleando entre ellos o defendiendo su territorio de la amenaza IA. A pesar de que la historia presenta buenos misterios y el clásico melodrama con el que este género suele cargar, creo que su ritmo es desigual. Las primeras misiones suelen aventarte un montón de información que tienes que digerir rápidamente para explicarte por qué estamos peleando contra IAs en robots gigantes, mientras que el segundo acto se tarda un montón en arrancar, presentando el mismo escenario una y otra vez. Por último, el clímax y conclusión llegan de sopetón, y todo el tiempo que se perdió en la mitad se recupera de forma muy acelerada en las últimas misiones. Como les dije, muy desigual. Para muchos, las tramas de este tipo de juegos no son realmente importantes, son solo excusas para salir a patear traseros. Yo me encuentro en este grupo, ya que disfruto más el gameplay que la historia de estas experiencias. Desafortunadamente, los desarrolladores sí querían que le prestaras atención a este apartado, porque las secciones de exposición son algo largas y constantemente se la pasan interrumpiendo la acción. Tú sabes, lo mejor del juego. Digamos que podría definir esto como una historia muy meh. Es completamente inofensiva, pero que sí quiere que se le tome en serio. Pero bueno, pasando a la estructura de la experiencia, puedo decir que Demon X Machina tiene sensibilidades algo viejas. A lo largo de tu travesía tendrás que ir aceptando pequeñas misiones que irán subiendo de dificultad poco a poco hasta que logres terminar un set y te suban de rango, para que así puedas taclear más encargos con nuevos retos. Este esqueleto era algo muy común en el PlayStation 2, pero agarró más fuerza en las portátiles, o sea, el PSP, DS y 3DS, donde podías hacer misiones cortas que podías tomar, jugar un rato y botar. Por esto mismo es que este título se siente como un juego de portátil, solo que grandote. Algo nada malo, puesto que el Switch se presta para este tipo de experiencias. Esto lo digo principalmente para que calibren sus expectativas, pues la mayoría de las escaramuzas no duran más de 15 minutos, y eso si nos referimos a las más largas, por lo que no se siente como un juego con miras épicas. Muchos de ustedes están familiarizados con esta estructura, y seguramente Demon X Machina les caerá como anillo al dedo. Pero también cabe mencionar que incurren varios errores de este tipo de aventuras, ya que los objetivos, enemigos y escenarios se repiten constantemente. Solo tómenlo a consideración. Como habrán apreciado durante el gameplay mostrado, Demon X Machina es un shooter en tercera persona, algo laxo, que se centra no tanto en ser certero con tus armas, sino en avasallar a tus oponentes con la mayor cantidad de balas, rayos láser y misiles que puedas. Tu herramienta más útil no es tu mira, debido a que muchas armas son medio automáticas, sino la gran movilidad de tu mole, que puede saltar, volar, patinar en el piso
y hasta crear un doble holográfico para que distraiga a los enemigos. Todo esto con el propósito de que te posiciones en un lugar ventajoso que te asegure la victoria. Seguramente se estarán preguntando, si no es importante mi puntería, ¿qué es lo que me ayudará a progresar en la aventura? Y la respuesta es el equipo que tengas instalado en tu arsenal. Verán, es posible personalizar a tu armatoste en todos los sentidos. Puedes equiparle dos brazos, un set de piernas, el torso, la cabeza, la circuitería integrada, cuatro armas intercambiables, una fusca auxiliar que generalmente pega fuerte pero es algo lenta de usar o requiere de preparaciones previas, y otros aditamentos como granadas, turbinas para mayor movilidad o simplemente cartuchos extras para tener más munición. Todos estos conjuntos tienen sus propias estadísticas, es decir, que si quieres pasar las misiones más difíciles, tendrás que andar consiguiendo más y mejores armas y partes para que tu mecha se mantenga relevante. Esto lo puedes hacer de diversas formas, como comprándolas o desarrollándolas en tu base de operaciones, o arrancándolas de los cadáveres de otros arsenal que hayas destruido. El juego hace un buen trabajo en darte constantemente nuevas cosas con las que experimentar, algo que ayuda mucho a la progresión y mitiga un poco la historia sosa. Al final del día, lo importante en Demon X Machina es que hagas un build que se acople a tu estilo. Si te gusta verle el blanco de los ojos a tus oponentes, te puedes centrar en espadas, escopetas y una máquina con buena defensa. Mientras que si quieres algo que se mantenga a una distancia segura, simplemente debes instalar snipers, morteros y herramientas que te ayuden a mejorar los atributos de rango efectivo. La variedad es grande y prácticamente todo se vale. El único detrimento que puedo decir a esta explosión de personalización es que los desarrolladores tuvieron que acomodarse a ella, lo que se traduce en que las misiones no son particularmente difíciles. Nunca me sentí realmente amenazado por los enemigos, a pesar de que algunos son realmente gigantescos. Pero creo que por ahí va la cosa. A mi ver, el título está más centrado en ofrecer una fantasía de poder, donde puedes construir varios mechas y ver qué tanta destrucción puedes crear. Esto personalmente lo aprecio, funciona bien como una válvula de escape cuando estás estresado, pero también entiendo que la falta de reto puede ser algo que aleje a ciertas personas. Gráficamente, el juego maneja un estilo cel shading bastante saturado que está ahí por dos razones. La primera, para dar el gachazo de ser un anime, lo cual va bien con la historia, que es algo cliché, y el estilo de mechas que presenta. La otra es para esconder un poco la simpleza de los modelos 3D, que no son particularmente apantallantes, especialmente los de los humanos. No siento que se vea terrible, pero tampoco me parece un juego atractivo de ver. Funciona y hasta ahí. Lamentablemente, el título sufre de algunos bajones de framerate, pero no son tan seguidos, así que no creo que afecte al gameplay en general. Por su parte, la música es una combinación de rock, electrónica y música orquestada que va muy bien con la aventura en general. Raras son las canciones que desentonan y el soundtrack es muy amplio. Los efectos de sonido están al tope, con explosiones y armas a diestra y siniestra. Gracias al apartado sonoro, el juego se siente muy inmersivo. Es posible poner las voces de los personajes en japonés e inglés, además de que existen subtítulos en varios idiomas, entre ellos español. Todo seleccionable desde un menú dentro del juego. Todo muy bien aquí. Demon X Machina no es para todo el mundo, pero creo que sí logra rascar la cosquillita que muchos teníamos de un juego de mechas hecho y derecho. Tiene sus problemillas, indudablemente, como la repetición de misiones y escenarios, además de una historia que, a pesar de estar algo simple, se pone en tu cara para que no la ignores. A pesar de esto, puedo recomendar el título siempre y cuando estés consciente de sus detrimentos. Andar consiguiendo aditamentos para tu arsenal puede llegar a ser muy adictivo, además de que la estructura de misiones se presta para jugar un rato y pasártela bien sin muchas preocupaciones. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre, banda. De igual forma, los invitamos a darse una vuelta por nuestra tienda Kichink, que está llena de parafernalia cargada de gordeo. Nuevamente, agradecemos el apoyo de nuestros Patreons de octubre, entre los cuales se encuentran Ernesto Sánchez Benítez, David X, Machetazo MX, Sebastián González, Beck Cartoons, Daniel Castillo,
Kazukazu, Guillermo Pérez, Eduardo Teófilo, Plofin, Raúl Ruiz, Adán Barbosa, Juan Carlos Alcántara Santana, Omar Olivo, Jonathan Wells, Mario Cervantes de Jesús, Nistel Roy, Javier Antonio Gurubel Echeverría, El Oso Chambeador y Mario Chávez. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.